No lo quiero mover mucho para que no se me caiga, siempre tengo accidentes. Yo crecí escuchando decirle a esto chipá, pero sé que hay gente que le dice chipá y no me queda en claro si es él o la. Así que instruíme en los comentarios y decime cómo se llama realmente esto. Seguramente durante el video lo pueda estar nombrando mal. Independientemente del nombre, señora, señor, esto es una delicia. A mí me encanta para unas tardecitas de mate porque tiene ese touch salado que siempre pega bien. Me olvidé de decirte con tanta emoción. Mi nombre es Alejandra y este es otro video de Soy Celíaco, no extraterrestre. Lo primero que vas a hacer es mezclar en un recipiente todos los secos, la fécula de mandioca, el polvo para hornear y la sal. Ten en cuenta, señora, señor, que esta receta tiene queso, así que pone muy poquita sal. Con los secos bien integrados, es momento de agregar los quesos. Yo estoy usando dos tipos de quesos, pâté gras y fontina, ambos semiduros. Vos podés usar el queso semiduro que consigas, incluso podés usar paquetitos de queso rallado, lo que vos tengas en tu casa. Es importante que no uses quesos cremosos, porque si usas quesos que sean muy cremosos se van a derretir y no te va a quedar la textura del chipá. Tiene que ser un queso lo suficientemente duro para que resista el calor, pero también blandito como para que se pueda derretir un poquito. Cuando tengas los secos y los quesos bien mezclados, vas a agregar los huevos, la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente y una parte del total del agua de esta receta. Mezcla primero con la ayuda de cualquier utensilio, una espátula, una cuchara, un tenedor, y después cuando veas que puedes amasar con las manos, hacelo. Si vos ves que tu masa está seca, le vas a agregar el resto del agua que habías reservado. Si tu masa está bien sin agregarle el agua, no se la vas a poner. La idea es que tengas una masa que sea homogénea y que sea suave al tacto. No va a ser lisa porque tiene pedacitos de queso, entonces es una masa con textura, pero sí suave. Con la masa lista es momento de formar los chipá o la chipá. El chipá es redondito, entonces lo que vas a hacer es tomar pequeñas porciones y hacer bolitas del tamaño que vos quieras. Ten en cuenta que esto tiene un poco de polvo para hornear, entonces va a crecer un poco en el horno. Lo importante es que todas las pelotitas que hagas tengan el mismo tamaño para que la cocción sea pareja. Vas a ir acomodando tus chipás en una fuente que puede tener una placa de silicona, papel manteca o estar enmantecada y enharinada con almidón de maíz. Acá préstame atención, señora, señor, porque las vas a acomodar bien separadas entre sí para que no se peguen al momento de la cocción. Los vas a llevar, así como están en la fuente, unos 10 minutitos al freezer. Esto lo que va a hacer es permitir que durante la cocción no se derrita todo muy rápido y te quede con forma redondita. Así que cuando están bien fríos, vos los llevas al horno y los cocinas a horno fuerte, que ya tiene que estar precalentado, más o menos unos 15 minutitos. Atención, señora, señor, porque si vos no te vas a comer todo este batallón de chipá, los podés congelar en crudo. Dejas las bolitas ya hechas en el freezer y después simplemente las sacas y las cocinas a horno fuerte. Por favor, no te olvides de dejarme en los comentarios cómo se llama chipá, chipá, el, la. En serio, necesito información al respecto. Cuando tus chipás ya están doraditos en el horno, los sacas y están listos para disfrutar. Quedan súper crocantes por fuera, pero cuando los partís, quedan bien elásticos y suaves por dentro. En parte por el queso que se derritió y también por la fécula de mandioca. Contame en los comentarios si vos sos del team que los come caliente como yo o si preferís comerlos fríos como Gabriel. Y por supuesto que espero que pruebes la receta, que te animes a hacerla, que me cuentes en los comentarios qué te pareció, que me mandes tus fotos a nuestras redes sociales. Te agradezco por estar ahí siempre haciéndonos el aguante. Gracias a Gabriel que está muy entusiasmado porque me salió uno redondo y siempre me salen chatos. Así que mi amor, este chipá es para vos. Y nada, me voy despidiendo, mordiendo como tiene que ser. Me hace falta un mate.